informa, mi nombre es Sara Greta. Yo soy Rogelio Aranis. Y él es Bob. Bob. Oye, ¿qué onda con la investigación que mandó a hacer el PRD dentro del legislativo con relación a las campañas políticas presidenciales? Pues descubrieron el hilo negro. Se dieron cuenta que el presidente Enrique Peña Nieto, el ahora presidente, dentro de su campaña electoral, había gastado tantillo más de lana de lo que estaba para permitir. O sea, lo que estaba permitido eran 366 millones de pesos. Para eso todo. Es lana. Eso se gasta en... Pero, según los estudios que realizó el PRD, PRD, Movimiento Ciudadano. PR de ratón D. De ratón. Bueno, fíjate que concluyen que se gastaron. Según sus estudios, fueron los primeros estudios que han hecho esos güeyes. Sí, sí, sí. Ay, qué feo. Porque es de primaria, ¿vale? Y al parecer van a hacer un estudio serio más adelante. Pero en este estudio les arroja que Peña Nieto gastó 4.599 millones y fracción. Es decir, del límite permitido lo multiplicaron por 13 para poder ganar las elecciones. Pero entonces ahora el señor presidente Peña Nieto acaba de promulgar una ley donde el que haga eso queda descalificado. O sea, yo ya lo hice, ya no pasó nada, pero el que lo vuelva a hacer, entonces sí, ganazo. Bueno, de hecho tuvo declaraciones muy fuertes ahora que agarraron a... al Chayo. No, al de Sinaloa, ¿no? ¿El Chapo? Al Chapo, el Chapo. Al Chapo, ¿qué dijo? Que le había metido lana a la campaña de Peña Nieto, ¿no? ¡Pues claro! ¡Digo! Un ex dirigente de la DEA hizo una entrevista en vivo y dijo... Así es. Subo fuertes... Nada que no sepamos. Está claro. El asunto es que no se menciona oficialmente. Pero tampoco están tan famosos. No, y tampoco hubo quien desmintiera la noticia. Tampoco. O sea, entonces el que cae otorga. Exactamente. ¿Y qué más trae, licenciada? Oigan, pues resulta que Portugal hace varios años descriminalizó todo el asunto de las drogas. Mota permitida, éxtasis permitido, marihuana, pues mota permitido, todo estaba permitido. Pero fíjate que algo muy padre, muy extraño está sucediendo. La infidelidad. La infidelidad. Es una droga. Pues sí, ¿no? Es una adicción. No. Te traí un montón de drogas, pero eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Entonces, los adictos a las drogas han decrecido. Han bajado en cantidad un 50%. Volvemos a lo mismo. ¿Porque se murieron los que consumían? No, porque simple y sencillamente, como ya no es ilegal, ya no le llama la atención a la gente. Por eso digo, lo prohibido llama la atención. Exactamente, lo prohibido es lo inmoral y lo que engorda. Entonces, es lo prohibido, lo inmoral, lo que engorda y la casada. La casada y lo que es pecado. Exactamente. Y alguien que dijo, yo voy a cambiar toda esta situación. A mí me gusta mucho que las cosas prohibidas salgan a la luz. Fue una maestra en Little Rock, Arkansas. En Arkansas. ¿Qué hizo esta maestra? Pues la maestra bien chula le iba a poner la proyección a los alumnos. Ya ves que el día de hoy las técnicas de estudio mencionan... Pedagógicas, de enseñanza, mejor dicho. Mencionan que todos los alumnos son diferentes y que todo, tienes que presentar el material de distintas maneras para que todo el mundo lo pueda entender. Entonces en Estados Unidos se preocupan mucho por el asunto de la proyección, el material extra y demás. Entonces la maestra llegó con su clase bien preparada. Bien el polen, el pistilo, las abejas, las flores. Pon el video, pues el video porno de la maestra. Pero de ella misma. De ella misma. Ah, de ella misma. De ella misma. Con el novio, con la pareja. De aquí para allá y de allá para acá. Y así, ya está bien raro. Pero para explicarles. No, porque se le fue el asunto. ¿Y en qué momento se dio cuenta? Pues cuando de repente dijo, como que esa pierna la conozco, como que yo me estoy acordando de algo, como que, ay, se me hace que soy yo. Y ese lunar en esa pompi se me hace como que sale de algún lugar. Esa fue accidental. En alguna accidental, la mujer con su teléfono dijo, mira, aquí viene Pancake, y con el mismo teléfono fue y lo conectó al proyector. No se anden grabando. Para que no se quede el celular, la USB, le roben la laptop y anden. Y todo iba bien.
Todo iba bien. ¿Hasta qué? Hasta que un día en la cena, uno de los huerquitos inocentes le dice al papá: oye, papi, yo no sabía que las piernas se pueden abrir tanto. Oye, ¿y por qué? Entonces, pues papá, a digo, ver, no, explícame, no, a ver, explícame. Ah, no, pues es que mi maestra, mi maestra de gimnasia, bien padre. O sea, hasta eso tenía condición física la maestra. Sí, sí, sí. ¿Dónde podemos conseguir el video? Perdón, ¿dónde podemos escribir a los niños? Digo, perdón. Thank you, porn. Yo creo que